El día de hoy, el Juzgado Penal de Hacienda acogió las peticiones del Ministerio Público durante la vista de medidas cautelares que se extendió por un plazo de 3 días. El Juzgado Penal de Hacienda dictó para 6 alcaldes y 4 funcionarios municipales las siguientes medidas: suspensión del cargo, impedimento de salida del país, prohibición de acercarse a las municipalidades y prohibición de acercarse a los testigos. Esto por un plazo de 6 meses a partir del día de hoy. Además, en contra de dos empresarios que están vinculados con el caso, dictó para uno de ellos, de apellido Gutiérrez, el arresto domiciliario, la prohibición de acercarse a testigos y a instituciones municipales, y para el otro de ellos, de apellido Cruz, dictó el impedimento de salida del país, la prohibición de acercarse a testigos y a funcionarios municipales. Esas medidas fueron solicitadas por el Ministerio Público, fueron concedidas por el Juzgado Penal en un todo por un plazo de 6 meses. Sin embargo, la prisión preventiva que fue solicitada por el Ministerio Público fue cambiada por el Juzgado Penal por arresto domiciliario, y esto es objeto de que presentemos una apelación ante el Tribunal Penal de Hacienda. Esta apelación será resuelta en los próximos días, ateniéndonos, eso sí, a la agenda que tenga el Tribunal Penal de Hacienda para atender nuestra petición. La Fiscalía Anticorrupción quiere ser enfática e indicar que solamente va a ofrecer información que se encuentra dentro de la conferencia de prensa que se dio el 15 de noviembre, el día de los operativos policiales y ministeriales. Y respecto a la información que se ha dado de medidas cautelares, queremos ser enfáticos en este punto, indicando que la información que se encuentra dentro del expediente es información privada que solamente es para las partes. Y el artículo 295 del Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público establece una prohibición para las partes de hablar o referirse a elementos sensibles del expediente o piezas que se encuentren dentro de esta. Por lo tanto, solo nos vamos a referir a lo ya indicado.